qué luchón tenemos en el cartel. En el papel tenemos a un Aeroboy de las generaciones anteriores de DTU, que ha estado en Freedom incluso, que ha estado luchando contra gente de la CCW, que ha estado luchando con gente de NGX, que ha ido hacia Atlanta, que ha ido a Chicago, que ha ido a Nueva York, que ha ido a Denver. Tenemos a Extreme Tiger, que ha pasado por AAA, ha luchado con The Crash Lucha Libre, regresó de una lesión, oriundo de Tijuana, Baja California, Aerostar de Tulancingo y Draego, de lo mejor que hay hoy en día, ¿correcto? Así es, uno de los ídolos de Guadalajara, este Draego, el gran físico que tiene, ¿sí?, y que empieza a pisar de forma importante en otras empresas. Bien lo dices, Extreme Tiger estuvo en Guadalajara hace 4 años en la Arena Coliseo de Guadalajara, fue su presentación, no había regresado a Guadalajara y hoy el público está ávido de ver. Aeroboy, no recuerdo haberlo visto por Guadalajara, pero vaya que es un excelente luchador. Estilos diferentes los que vamos a ver arriba del cuadrilátero. Nos promete una gran lucha, grandes emociones, y ahí vemos el público inmediatamente se le entrega a Draego, que es de esta escuela, que intentó ir a la Arena México, y aquí comienzan las emociones. Creo yo que ese es el compromiso más complicado al día de hoy para Draego, porque estás enfrentando a gente que incluso ha estado en Impact Wrestling, como lo es, incluso ganó la X Division, como lo es Extreme Tiger. Va con el derribe. Qué manera de derribarlo. Extreme Tiger, que también lo hemos visto con The Crash últimamente. Si mal no recuerdo, él vino aquí con MDA. Así es, MDA lo trajo a Guadalajara, decíamos, hace 4 años. Y bueno, ahí está de regreso. Después se dio el acontecimiento con aquel hijo del perro guayo que todos conocemos. Pero Extreme Tiger, sí, está de regreso. Después de visitar a Guadalajara, se dio esa lucha. Y bueno, ahí están las emociones que se viven y las situaciones que tiene que vivir un luchador. Y el público guarda silencio porque quiere emociones, quiere más de estos luchadores. Acaba de empezar, pero ya les está pidiendo. Draego es el apoyado. Aquí viene Aeroboy, recibe Extreme Tiger, lo saca del cuadrilátero, esta patada de parte de Extreme, y aquí lo hace de forma perfecta con el codo, y va a enfrentar a Draego, y vaya impacto. Perrotazo que conecta Extreme Tiger. Draego tiene que retroceder, y Extreme Tiger se burla de la gente, que a ver qué tanto apoyan a Draego, pero la gente grita Draego, Draego, público dividido, porque se dividen ante un Extreme Tiger con muchísima popularidad, con trayectoria a nivel internacional, al igual que se dividen con un Aeroboy, pero Draego es el de casa, y siempre dicen que la localía pesa. Bien la manera de rebotar sobre las cuerdas, patada, directo al rostro, bloquea al estómago, está doblegando, lo derriba completamente al rostro. Draego se hace para un lado, pero no se dio cuenta que venía una patada en regreso hacia Extreme Tiger. Entra Aeroboy, estos hombres que muchas veces se han topado, lo ataca por la espalda, la parte de la cintura, se defiende, codazo en reversa, repite la dosis, llega con el tercero hacia atrás. Aeroboy se queda tendido con un timing perfecto, muy al estilo del gabacho, de menos a más, como debe ser. Lazo al cuello, no consigue nada. Maroma al estilo de Matrix para evitar el lazo al cuello, antebrazazo, lo derriba de pecho sobre la lona, viene con las estacas. A Extreme Tiger se hace para un lado, el luchador más rápido de México después del Felino. Así es, ahí está Extreme Tiger recibiendo el castigo de Aeroboy, que es el más alto, que está arriba del cuadrilátero, mientras que Extreme Tiger es el más bajito. Ahí está este Aeroboy y lo recibe Draego. Esa pinza volada, pide el apoyo del público, inmediatamente se lo otorga. Aquí lo toma de la cintura, falla, viene la patada, doble patada, triple patada, que lo hace bien. Una patada invertida, estilo de canguro, bien llevada de parte de Draego. Empieza el aplauso, intercambio, dominando las patadas de buena forma. Draego rebota en las cuerdas y Extreme Tiger lo está derribando. Lo derriba y lo pone de modo para que reciba tremenda patada en la cara. Extreme Tiger demostrando que conoce de rudeza, que conoce maña, que conoce antimaña. Hacia aquí prepara esto Aeroboy, viene a volar, no se quita Extreme Tiger, pero lo recibe. ¡Qué manera de atacar! ¡Qué belleza de movimiento! La agilidad, la innovación de castigos, porque venía para volar, pero va corriendo con un antebrazazo que conecta literalmente sobre las piernas, provoca que se tropiece sobre la ceja del ring y después conecta las patadas. Draego llega al ataque, se impulsa en la tercera, la ranita bien aplicada, toque de espalda, dos palmadas, creo yo, mi querido Manuel, que es muy temprano para terminar la lucha. Sí, no, me parece que está midiendo las fuerzas y se levanta rápidamente. Aeroboy trae mucho en la mochila,
es un luchador que tiene gran aguante y resistencia, y esto lo está aprovechando. Aquí lo cuelga a este, que es el que le están dando con todo. Me parece que Drago saben que es el local y lo empiezan a atacar de una forma importante. Aquí viene Stream Tiger recibiendo a Aero Boy con esa patada, doble patada, bien aplicada la tercera, dice, por si no les quedó, cuarta patada. Aquí hay barata, barata de patadas de parte de Stream Tiger, aquí preparando un castigo. Vamos a ver qué hace Aero Boy, camina hacia las cuerdas, parece que quiere aplicar la tapatía, vamos a ver si lo logra. No lo deja Drago, aquí falla primer lazo y lo recibe, y vaya que lo pone, vaya forma de recibirlo, no es el mejor regalo. Yo pensé que iba a aplicar una tapatía o algo por el estilo. Prefiere irse con el face buster. Cuatro las piernas hacia Drago. Cruceta las piernas. Ya la consiguió. La manera de poderlo atar a las piernas. Levanta Aerostar. Cruceta hacia atrás. ¿Qué va a hacer? Extreme Tiger castiga. Doble castigo. Se rinde, no se rinde. Se rinde, no se rinde. Dice que sí, dice que no. Dice que sí. Se va a rendir. Se va a rendir. No dejaron ir. Aero Boy fue el primero en zafarse. Patada que conecta. Hace rato que Extreme Tiger conectó las patadas. Me hizo recordar a Eita, a Nakajima, para Fuji, Kenta, Naito, cuántos japoneses en New Japan y en empresas japonesas, Noah, Zero One, conecta las patadas de esa forma. Así lo hace ver y lo hace de forma elegante, sabe, demuestra que tiene escuela japonesa, que le conoce bien a esta lucha que bien mencionas, y esto lo está aprovechando. Drago también tiene combinación de patadas, esto es algo que le gusta, aquí lo pone en la cuerda, lo cuelga y ahí está el castigo, haciendo sufrir a Aero Boy, que se toma las costillas después del impacto. Samorita viene con la cuenta 1-2, 2-2, solamente dos, lo decíamos, es muy temprano para que se rinda uno de estos luchadores. Lo vuelve a intentar Drago, hay cuerdas, se toma de la cuerda, por eso Samorita interrumpe el conteo. Extreme Tiger por la parte de la cintura, Drago provoca que retroceda, vuelve a hacerlo por la segunda cuerda, tiene que salir provocado por Extreme Tiger. Extreme Tiger va a demostrar por qué lleva el nombre del extremo. Por ahí estaba Aero Boy provocando que salía de bandera por encima de la tercera. Se queda la saca del ring. Va a volar. Patada. Patada. Sí, 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 sí. Vuela. Vuela. Aero Boy, Aero Boy, Aero Boy. Entra Drago. Solamente nos emocionó. Drago tiene todo. Es momento para crecerse, para levantar a la gente. Drago, 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 Drago. Amenaza, toma vuelo, prepara, punta. ¿Cómo nos fintean? Y ahora sí vuela, ahora sí lo hace Aero Boy de una forma espectacular. Lo vemos, lo vemos. Ahí está de nueva cuenta aplicando el vuelo. Vuelo espectacular. El público se emociona, el público se apasiona con estos vuelos de estos luchadores. Eso querían ver, lo lograron, lo lograron. Y aquí lo toma ya, lo toma ya, lo hace ver sencillo. Y aquí está demostrando su gran calidad. Aero Boy va a la segunda, prepara tercera cuerda. Ahí lo vemos, va a aplaudir. Va a planchar y ahí lo hace con ese mortal espectacular. Vaya forma de demostrar que sabe suspenderse en el aire. Él no vuela, se suspende en el aire. Por eso así lo demuestra este gran luchador. Hoy todo de dorado, como lo es Aero Boy. Ya está Drago y va por Extreme Tiger. Dice, ya acabé con Drago, vamos por Extreme Tiger. Y pide el apoyo del público. Al principio lo abuchaban, ahora Aero Boy tiene al público echado a la bolsa. Lo hace pidiendo aplausos y el público corresponde de una forma espectacular. Ahí va la tercera cuerda. Extreme Tiger no lo deja, no lo permite. Ya lo está derribando, ya lo pone en condiciones complicadas. Y aquí prepara Extreme Tiger el castigo. Lo hace ver complicado. Y Drago va a ver si también puede intervenir y también lo está recibiendo. Triple. La muralla. Logran construir ese edificio hacia atrás con el suplex. Yo venía a la tercera, Emanuel. La tercera era suya. Drago. ¡Mortal! Drago con el mortal. Con el mortal que vuela Drago. ¡Qué manera! ¡Qué locura! Extreme Tiger arriba del ring. No se levanta. Drago está de pie, está en la casa, sabe que un triunfo ante estos elementos podría hacer grandes cosas. Y lo hace ver sensacional, sin tocar la cuerda, se avienta un mortal bien llevado y vaya que hay emociones. Aquí preparando otro castigo, Extreme Tiger, es el más chaparrito, pero el de más fuerza. El más picoso, picoso. El más picoso. Hace rato me encantó la frase porque me acordé de mi hijo, de se suspende en el aire. Yo pensé decir, como Buzz Lightyear. Cae con
estilo. Cae con estilo, cae con esa. Cae con estilo. Un estilo elegante de flotar. Eso es lo que hace. Lo hace ver sencillo. Y ahí está. Aunque no hay chapar. Perdónenme, tengo un hijo de 2 años. Sí. Así que veo Buzz Lightyear todos los días. Yo tengo uno de 12 y ya me eché todas las películas. Así que aquí no me platican nada nuevo. Pero ahí está, llevando las emociones, llevando las acciones de buena forma. Aquí intercambiando castigos, preparando cosas diferentes. Y vea usted, le destroza la cara prácticamente. Aeroboy, viene la cuenta 1-2, pero no. Draego responde con esa patada en la nuca para romperle el ritmo. Y lo pide, pescó bien. Lo pescó sabroso. Lo pescó bien con el front cracker, justo cuando estaba en el aire, cuando subió a la esquina de la tercera. Ahora busca aplicarle la cara. Y ahora de una forma que no. A ver, realmente, Manuel, no comprendo a los tapatíos. Hace rato abuchaban a Lunatic Fly, a los Lunatic Boys, y luego apoyaban a los otros. Ajá. Y luego los terminaron abucheando. Aquí Draego es el de casa. Primero lo aplauden y ahora lo abuchean. Es el público. Se acabó. No, todavía no se rinde. No se acabó. El público Guillotina. Es como señora cada 30 días. Lo que le conviene, le aplaude. Y Draego ha sido abucheado porque ha visto mejores cosas de Aeroboy y de Stream Tiger. Es por eso que se le voltea al público y la doña les dice: cállense y apoyen a Draego. Ahí lo tiene, lo toma Draego, callando bocas, y lo tiene que hacer de esta forma, atacando. Y así pasa en el fútbol, ¡Tres! En el fútbol, 3, acabó. Fuera Aeroboy. Y lo abuchean a Draego. Lo están abucheando increíblemente. Increíble, no. No lo comprendo. Dio un luchón. El One Stand Bomb que vimos. Y luego viene. Aplica un castigo rompecara. Y ahora lo abuchean. No. No lo puedo entender. Pero gana en su casa. Gana en Promociones Impacto en este primer aniversario que estamos transmitiendo en exclusiva para La Esquina. Así es, y así es el público de Guadalajara.